Buenas tardes y bienvenidos a conocer la información meteorológica de las regiones. La tarde caribeña promete continuidad en las condiciones secas, aunque no se descartan lluvias de carácter ligero en Cesar y Magdalena. Ninguna novedad se pronostica en las islas, pues se espera que el tiempo seco y despejado se mantenga estable. La costa pacífica estará bastante activa, pues promete lluvias y tormentas en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y noreste de Nariño. Nubes cargadas de agua se posarán sobre Antioquia, sur de norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Eje Cafetero, Tolima y Huila. Tardes lluviosas en esta ocasión se anuncian en el oeste de Arauca y Casanare, en Meta y sur de Vichada. La mayor pluviosidad de la Amazonía la podremos observar en Caquetá, Putumayo, Guainía, Guaviare, Baupés y Amazonas. Todo parece indicar que en Bogotá las precipitaciones se harán notar con fuerza, especialmente en el norte, sureste y oeste. Manténgase informado con el resumen de las alertas que se encuentran activas en el país. Atención al represamiento de la quebrada Huachucal, debido a un movimiento en masa registrado en el corregimiento de Jamundino. Especial atención se recomienda al sur de Pasto, en Nariño. La probabilidad de incendios será alta en el Caribe, el archipiélago Chocó, Cundinamarca y norte de Santander. Recomendamos estar atentos a los posibles deslizamientos en Chocó, Nariño, Cauca, la región andina y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.